Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestra mesa redonda, a la mesa redonda de Mindalia Televisión, un programa que pretende fomentar el diálogo en torno a materias de actualidad sobre salud, conciencia y espiritualidad, en el que varios invitados van a dar su libre opinión sobre temas específicos. Hoy vamos a hablar sobre un arte milenario chino que tiene como objetivo armonizar las fuerzas energéticas de los entornos que habitamos, por ejemplo, de nuestra casa y también del lugar en el que trabajamos. Hablaremos de viento, agua, de feng shui y trataremos de descubrir algunos de los secretos que nos permitirá ocupar nuestro espacio de un modo más consciente y equilibrado para llenarlo de energía positiva y contribuir a nuestro bienestar físico y también a nuestro bienestar emocional. Para ello vamos a contar con tres grandes invitados que voy a pasar a presentaros dentro de un momentito, pero antes déjame informarte de la próxima gira que Esther Enguema dará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de 2019. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, Esther Enguema, estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia. Si quieres más información, entra a nuestra página principal www.mindalia.com y en el menú superior verás una pestañita que se llama Giras y ahí tenemos toda la información disponible para ti. También, por supuesto, puedes participar de manera activa en esta mesa redonda a través de tu chat. Deja tu pregunta del siguiente modo. Pon la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a ir trasladando a nuestros invitados en este ratito, en esta hora que tenemos de conversación y de compartir. Bueno, pues vamos a pasar ya a saludar. Vamos a saludar en primer lugar a Loli Curto. Hola, ¿qué tal, Loli? Hola, buenas noches. Bueno, pues ella es especialista en salud natural, dietética oriental, shiatsu y feng shui. Bienvenida. Gracias, igualmente. Nos acompaña también Rocío, Rocío Díaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Autodidacta en el feng Encantada. shui. Tiene su propio método práctico con más de 20 años de experiencia. Considera este arte basado en la matemática una herramienta de evolución personal. Bienvenida, gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y por último nos acompaña un chico en esta mesa que hemos presentado con dos chicas. Ahora está con nosotros Francisco Cano, asesor en Feng Shui y profesor de medicina tradicional china, bioenergética y kinesiología. Gracias también, bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Pues bueno, vamos a empezar. Si os parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a preguntaros qué es esto del Feng Shui, porque yo creo que muchos de nosotros tenemos una ligera idea de qué puede ser el Feng Shui, porque hemos oído hablar de él, porque hemos leído alguna cosa, y lo tenemos siempre como muy asociado a la decoración, pero el Feng Shui es algo más que una técnica de decoración. ¿Podéis comentarnos de qué se trata esto del Feng Shui? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Venga, vamos, Rocío, que te veo ahí muy dispuesta. Bueno, para mí es algo que vivo desde hace 20 años y descubrí por propia experiencia. Igual que todos nacemos en un sitio determinado, con un ADN determinado y en un país, etcétera, etcétera, los espacios también nacen. Se rigen por la matemática igual que la naturaleza, para mí. No llegamos a un espacio por casualidad nunca. Y generalmente cuando analizas un espacio, los conflictos, los problemas que tienen energéticos, se reflejan con tus propios conflictos que llevas en tu evolución personal. Por eso es, yo lo veo así. Es sanar un ambiente, el Feng Shui es armonizar. Para mí es sanar un ambiente igual que nos tenemos que sanar nosotros por los diferentes métodos, como por ejemplo la medicina china, que me parece espectacular y es lo mismo, la medicina china para el cuerpo, el Feng Shui para los espacios. ¿Alguien más por aquí? Loli, por favor. Sí, bueno, yo tengo una percepción del Feng Shui muy, muy profunda porque la he desarrollado en muchos diferentes ámbitos y bueno, también decir que o sea, hay el espacio, pero no solo el espacio interior o el espacio de la casa, o sea, se trata de las leyes universales, de la física, de la astrología, de la matemática, de la numerología, todo eso, que rigen el macroespacio, o sea, el microcosmos.
el macrocosmos y el microcosmos. Entonces, esas leyes que rigen el universo, podemos introducirlas en nuestro pequeño espacio, pero sobre todo entender que nuestro pequeño espacio está regido por el espacio exterior. O sea, lo más importante no es lo que sucede dentro de nuestra casa, porque eso es una consecuencia de lo que sucede a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Hay varios niveles de alrededor, hay el más inmediato, el más lejano, ahí hay todo un movimiento, pero sí, es la gestión. Para mí, el fondo he definido así en una frase, que es algo difícil porque es demasiado amplio, pero podríamos decir que es la gestión correcta, matemática, natural del espacio, de todo el espacio, no solo el espacio de la casa, sino el espacio del universo. Sí, para mí el Feng Shui es una herramienta más de la medicina tradicional china desde el punto de vista terapéutico. Realmente, como han dicho las compañeras, es una herramienta de sanación. Sanando el espacio, sanando el ambiente, podemos sanar o ayudar a sanar a todas las personas que lo habitan. Las principales ¿no? directrices de la sanación del Feng Shui son nutrir el espacio y purificarlo. Así todos los que habitan en ese espacio, sea en el hogar o sea en el lugar de trabajo, pues podrán disfrutar de estas energías sanadoras. Entonces, cuando aplicamos Feng Shui en casa, realmente obtenemos beneficios inmensos. ¿Cuáles de ellos nos podríais hablar? Por ejemplo, ¿cómo influye esto en nuestra salud física, también en nuestra salud emocional? Bueno, si queréis, arranco yo. A ver, la salud se gestiona desde el interior de nuestro cuerpo, pero en realidad todo lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo viene del exterior, absolutamente todo. O sea, respiramos el aire que está afuera, nos alimentamos los alimentos que vienen de fuera. O sea, el cuerpo está diseñado, el diseño natural del cuerpo, para ser alimentado desde el exterior. Exactamente igual sucede con la casa. Hay unos procesos internos, o sea, que se pueden gestionar, pero dependen mucho de todo el exterior. Al menos en mi experiencia de años, el exterior es el que va a configurar o va a proporcionar digamos, el nivel de salud más alto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el subsuelo, que es el que irradia de cierta determinada energía, es el que más puede afectar en un momento dado y eso no lo podemos modificar. La atmósfera que nos rodea, el aire, la atmósfera que hay con todas sus partículas contaminadas o no, si son más puras, pues nos va a mejorar nuestra salud y si están más contaminadas, nos va a empeorar. Luego, la climatología, o sea, si hay humedad, si hay tal, es lo que más va a afectar nuestra salud. Quiero decir con esto que entonces el ambiente interior tiene que intentar equilibrar o compensar todo ese ambiente exterior que nos va, es el que más nos va a afectar. Y estoy de acuerdo que desde el ambiente interior podemos contrarrestar, podemos hacer muchas cosas, pero a veces no siempre es posible. O sea, no es que el Feng Shui sea una panacea que lo resuelve todo. Muchas veces la atmósfera está muy húmeda, está muy contaminada y esa persona sufre unas enfermedades propensas a la humedad. Y eso no lo podemos cambiar. Podemos generar una atmósfera más seca en casa, pero está respirando por las ventanas, por todos los que usted entra la energía, y eso no es modificable. Quiero decir que el Feng Shui tiene unos aspectos que podemos gestionar y modificar, y eso nos ayuda en casa, pero hay la parte para mí más trascendental, más importante, viene de fuera del exterior, de la naturaleza, de los varios entornos que rodean este espacio. Venga, Francisco. Bien, te cojo el relevo. Bien, está claro que las influencias exteriores y que actualmente pues, son bastante tóxicas nos afectan, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel de frecuencias emocionales y frecuencias de pensamiento o frecuencias mentales. El Feng Shui, desde mi conocimiento de la medicina china, se elaboró como terapia, una terapia de características emocionales que va muy dirigida a la sanación de una de las estructuras, digamos, de los elementos de la naturaleza, que en este caso es la madera.
Entonces, para poder realizar una buena terapia, una terapia correcta de Feng Shui, debemos de partir, como en toda terapia, de un diagnóstico. Debemos de comenzar a trabajar sobre el plano que queremos armonizar y desde ese plano también trabajaremos las influencias externas, como bien nos habla Loli, y la decoración. Porque es muy importante entender por qué la persona, en un momento dado, se decidió a habitar una estructura, ¿no? O sea, teniendo varias opciones a la hora de alquilar o de poder comprar una vivienda, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace, qué te atrae a que tengas una decisión final? Es decir, esta es la mía. Esta, me quedo con esta. Entonces, toda estructura, en todo, hay energía. Y esa energía, toda energía tiene un aprendizaje. Entonces, en cada espacio que nosotros libremente elegimos, hay un aprendizaje a través de ese espacio. Tenemos que tener cosas como ya más claras, como que el subconsciente va a dirigir siempre nuestras acciones. Entonces, debemos de prestar atención a través de la decoración de ese espacio. ¿Por qué hemos elegido esos objetos, esos colores, ese mobiliario, ¿no? ¿Qué es lo que necesito aprender a través de esos objetos o qué mensaje tienen esos objetos? Tener en cuenta cuando nosotros elegimos algo, bien sea una estructura o un mobiliario en un espacio, lo que estamos haciendo es reafirmarnos. O sea, lo que necesitamos es aportar a nuestro campo energético seguridad. Y a través de los objetos creamos un área de confort que nos genera seguridad. Rocío, háblate un poco, que si no me extiendo demasiado. Luego os continúo. No, pues comparto contigo muchas cosas de las que dice Francisco. Algunas de ellas sí. Yo en mi experiencia y en mi práctica de esto, porque yo no me dediqué, no me vine a esto por profesión, no fue elección propia, fue para mí, para mi vida, el comienzo con esto. Entonces, yo entiendo que como es adentro, es afuera. Me baso en eso. Y que todos los espacios, según fui practicando cuando empecé y según fui conociendo todas las variantes del Feng Shui de las diferentes escuelas, pues en cualquier espacio, casa o local, etcétera, etcétera, hay unas zonas buenas, unas zonas malas y unas zonas neutras, ¿vale? Con sus diferentes cualidades energéticas y luego sus características, ¿vale? Cada una influye en unas características de la vida. Lo primero que yo aprendí, porque estaba en una casa nefasta, es que hay zonas enfermas que si tú las ocupas, pues tienes una serie de perjuicios bastante grandes que te llevan a situaciones que, en las que puedes ir aprendiendo y controlando, porque si tú conoces un espacio, es cierto, como dice Francisco, que tú no llegas por casualidad a un sitio o que por qué eliges ese sitio y no eliges otro, ¿no? Yo creo, considero que hay algo que hay que evolucionar. Perdón, es que me pierdo un poco con el ruido, lo siento. Ayuda mucho a saber cuando tú analizas tu espacio, tu casa, por ejemplo, sabes qué te va a aportar la casa, qué no te va a aportar, dónde tienes tu talón de Aquiles, ¿qué puedes conseguir en esa casa porque tiene unas cualidades energéticas? Algunas por espacio, por tamaño, por orientaciones, años de construcción, etcétera, etcétera. Hay algunas que no tienen esas cualidades. Entonces, tú tienes que saber, y lo ideal sería elegir la casa antes, por supuesto, pero si ya la has elegido, pues te encuentras que de pronto sabes por qué estás en esa casa, entiendes todo lo que te viene pasando repetitivamente, etcétera, etcétera. A la mente le cuesta mucho trabajo ponerse en marcha, aceptar, hacer a veces. Pero con la herramienta del Feng Shui es como solo colocando las cosas o recolocando las cosas en tu casa, variando la posición de los elementos. Yo siempre digo que no hay que tirar ninguno, ni cambiar, ni hacer grandes gastos, para nada. Con lo mismo que tienes, puedes modificar tu existencia si lo haces en el estado adecuado de tuyo también, de energético, de alegría. No vale, yo siempre digo que no vale hacerlo enfadado porque lo que siembro es muy chunguito. Y entonces estás modificando a tu propia mente, a tu propio ego, a tu propia evolución, tu propio subconsciente, ¿vale? Y más o menos eso, por ahora.
Bueno, estáis hablando, creo que ha sido Francisco, no sé si ha sido Rocío la que ha comentado que a los espacios no llegamos por casualidad. Es decir, nosotros no nos compramos una casa por casualidad o porque nos guste más o menos, sino que hay algo como subconsciente de alguna manera que nos estuviera atrayendo, ¿no? Comentarnos esto un poquito, ¿a qué te estabas refiriendo? Sí, bueno. Sí, hablo, Francisco. Tío, al ruedo. Bien, sí, esto es porque toda energía tiene un movimiento circular, ¿no? En todo existe un electromagnetismo y según la frecuencia que nosotros, por la vida, que la experiencia de vida que tengamos, vamos a atraer o vamos a rechazar ciertas energías. Entonces, por ese magnetismo es por el que nos sentimos más afines a un espacio o a otro. Pero una cosa sí me gustaría decir para todos en general, que todo espacio que puede tener una densidad más densa, una densidad estancada o densidades, ¿no? Energías en vacío, ¿no? Lo que llamamos vacíos energéticos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, todo espacio se puede sanar, entonces tenemos que partir de ahí, ¿eh? Bien, ¿puedes continuar, Loli? Sí, vale. Sí, estoy hasta cierto punto, bueno, entiendo que estamos enfocando todo el consuelo en la casa. Para mí, quería decir algo, aportar algo que antes habéis comentado, que el consuelo no nació para las casas, nunca. Durante miles de años el consuelo solo se practicaba para las orientaciones de las tumbas, porque se consideraba que la orientación de las tumbas, si se podía mantener, digamos, alejada de todas las energías negativas que podían afectar a esa zona, a ese lugar, o sea, como los vientos, los tsunamis, las tormentas, las heladas, las nieves, o sea, todo lo que era la climatología adversa y la energía negativa, si se podían mantener esas tumbas así, porque se conocía, se sabe, que el destino, o sea, el descanso eterno que nosotros llamábamos aquí, descansa en paz, ¿no? El descanso de los antepasados influencia sobre los vivos. Esto es el origen del consuelo. O sea, nunca tuvo nada que ver ni con decoración ni con nada. O sea, esto nace a posteriori cuando se implanta el consuelo supersticioso en China. ¿Por qué? Pues porque el consuelo antiguo era demasiado complejo como para que cualquier persona pudiera saberlo y aplicarlo. Entonces, eso era solo reservado a personas que tenían conocimientos, como he dicho antes, de geometría, de arquitectura, de astrología, de geomancia, de todo esto. Son varias ciencias las que engloba la ciencia del control. Y entonces, a partir de ahí, es que la sociedad china se interesa mucho porque entiende que eso es muy, muy importante. Y nace una rama paralela, que es el consuelo supersticioso, que es el que está basado en ciertos objetos, o esto hace lo otro, pero en realidad la ciencia del consuelo está basada en las nueve estrellas, que son pues, los planetas que nos rigen en este universo donde vivimos nosotros. Está basado en las influencias que recibimos de todas esas estrellas, de la Tierra, de tal. Entonces, claro, aquí estamos hablando mucho de la casa, pero precisamente me parece muy interesante los comentarios sobre la casa, pero a mí me gustaría abarcar un poco más las áreas más amplias para que así tengamos diferentes perspectivas, ¿no? Si os parece. Entonces, bueno, decir eso, que para mí la decoración no es tan importante. Porque si la casa, la orientación, la distribución, la construcción, todo eso está correctamente o medio correcto, la decoración es relativa, o sea, no tiene una repercusión tan importante como tiene una orientación. Depende de hacia qué zona estás orientado, eso te va a configurar en tu casa pues una forma de ser, una estructura molecular que tú vas a respirarla y eso va a irradiar desde ti. Pero eso tiene más que ver con la orientación de hacia dónde respiras o qué es lo que respiras que con la gestión de si pongo un mueble o no lo pongo, aunque eso también afecta porque te puede invadir tu propio espacio. O sea, un poco esta es mi forma de verlo. Bueno, yo comentaros que yo considero eso, que todos los, igual que nosotros tenemos una evolución,
y estamos en este plano con un aprendizaje, pues por eso llegamos a los espacios, por eso digo, no llegamos por casualidad, sino es el examen que nos toca, ¿vale? Cuando se analiza, cuando yo hago un análisis de un espacio, lo que saco, como he comentado antes, son las zonas buenas, las zonas malas. Me hace mucha gracia porque los comentarios de la gente es que me estás contando lo que a mí me pasa, es que conoces a mi marido, es que cómo sabes que mis hijos. Y siempre les digo, yo no los conozco, evidentemente, pero sí conozco y sé el espacio que están habitando. Entonces, dependiendo del espacio, la calidad y la cualidad que tenga energética y cuál habite cada uno y en qué posición, se sabe por lo que tiene que pasar y va a estar pasando una y otra vez, ¿no? Y siempre acuden generalmente y te consultan porque tienen una misma cantidad de problemas muy repetitivos, es como un bucle, ¿no? Y tú cambias y modificas el espacio, evidentemente sabiendo que estás modificando, y tu vida cambia, el fluir en tu vida cambia. Y llegas a sanar el espacio, porque realmente lo que estás haciendo es sanar el espacio, pero ese espacio, que energéticamente por metros cuadrados es mucho más grande que nosotros y mucho más poderoso que nosotros, y al fin y al cabo todos somos energía y todo es energía para mí, pues al sanarlo estoy sanando mi propio presente. Y es muy curioso en mi experiencia porque hay gente que me dice, hay una casa, uy, es que esto es nefasto, esto no tiene arreglo. Sí. Como bien decía Francisco, todos los espacios tienen al menos un tanto por ciento que se puede, siempre podemos arreglar algo, si no, no estaríamos ahí y no llegaríamos a obtener una herramienta como el Feng Shui, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que sanar el espacio en la medida de lo que pueda, ¿vale? Y el espacio es tan generoso y la energía es tan generosa y todo esto es tan generoso y esta armonía es tan generosa que, de hecho, si la casa no nos es favorable para nosotros, para lo que nosotros queremos o al paso evolutivo que llegamos cuando hacemos ese aprendizaje, esa misma casa nos proporciona la posibilidad de pasar a otra casa. Y aquellos que ven en un estudio de Feng Shui y ven las cualidades de su casa y dicen, uy, de aquí salgo corriendo. Yo siempre digo, no salgas corriendo, haz algo primero. Porque si te vas a otro espacio, en mi experiencia de 20 años es súper curioso que los que se van a otro espacio sin solucionar nada, qué casualidad, casas diferentes, en sitios diferentes, con tamaños diferentes, todo diferente. Y ahora resulta que los mismos conflictos, a la misma nivel para mí, de estrellas de periodo, de bagua, de todos se repiten. Que recuerdo un matrimonio que me decía, pero chiquilla, ¿cómo puede ser en el dormitorio principal lo mismo si esta casa es completamente diferente? Pues sí, es así. Porque tenemos, para mí, yo considero que todos tenemos algo que hacer y algo que sanar, igual que vamos aprendiendo muchísimas más cosas en la vida, en este planito en el que estamos y en esta vida que nos toca. ¿Cómo podemos saber nosotros cuáles son esas cualidades energéticas de nuestros espacios? ¿Cómo podemos empezar a analizar nuestro espacio? A ver, ¿quién arranca? Venga, arranco yo, que he dicho lo de las cualidades. Venga, para mí, yo... Como os comentaba antes, uso las diferentes escuelas, todas las que conozco. La de la brújula para mí es la más básica, la más importante, ¿vale? Porque esa es la más basada en la matemática, es la más complicada, a mí fue la que más trabajo me costó. Pero, sin embargo, te da una información que es blanco y en botella para mí. Súper claro, súper conciso y algo donde puedes trabajar muy concretamente. Por supuesto, eso que se oye tanto lo de las baguas principales, las baguas secundarias, el flujo de energía de una casa, el chi, que no esté estancado, que no esté demasiado acelerado. Son todos los elementos, los colores. Es verdad que ciertos colores, sobre todo yo siempre digo que no hay que marearse mucho porque tampoco las casas aquí se construyen y los espacios y todo se construye como... Pues bueno, pues no desde luego basado en nada armonioso ni nada de Feng Shui, todo lo contrario, menos aquí en la Costa del Sol, por ejemplo, que estoy yo. No, imposible. Entonces, por eso hay que buscar una parte, adaptarlo, una parte muy práctica a lo que hay actualmente en los espacios para los elementos que se utilizan, los colores, las cosas... Y siempre me baso yo, por ejemplo, lo simplifico en los colores. Si no te gusta un color, no lo uses nunca. ¿De qué sentido tiene esto verde y odias el verde? ¿Dónde está la armonía entonces? Sanará el espacio, pero tú te tirarás por una ventana. No tiene mucho sentido, odiarás tu casa. Pero sobre todo mucho a mí de los elementos, los que para mí tienen más problemas y dan muchos conflictos son los del agua y fuego, que se llevan como el perro y el gato y son los que hay que controlar más. Y ahí sí que...
tiene un baremo amplio para poder elegir uno u otro, tiene siempre su truquito porque el universo es generoso en todo, pero siempre es el que hay que controlar más, ¿vale? Pero para mí lo más importante son saber la cualidad que la aportan las baguas y las estrellas. Saber qué zonas son las positivas y las negativas en tu casa, con qué diferente calidad energética. Bueno, yo quería añadir a lo que ha dicho Rocío, que bueno, me parece que lo has puesto muy bien, en el nivel, digamos, práctico, en el que ella, cómo ella trabaja, ¿no? Pero si estamos hablando para personas que no tienen ni idea, y la pregunta quizá de Laura iba un poco en el sentido de la persona que no tiene ni idea cómo puede autodiagnosticar un poquito ahora mismo que nos están escuchando sus casas, pues simplificando mucho más lo que ha dicho Rocío, como ha dicho antes Francisco, hay que hacer un diagnóstico y como toda la ciencia del consuelo está basada en yin y yang, en las dos energías que están continuamente en movimiento en el universo, pues es tan sencillo como a veces detectar las zonas yang de tu casa y las zonas yin. Y ahora la gente dirá, ¿y cuáles son las yang y cuáles son las yin? Pues las zonas yang, las que toca el sol, y las zonas yin donde nunca toca el sol, que hay muchas en la casa que son oscuras y nunca entran, donde los rayos del sol nunca llegan, esas zonas son yin. La energía ahí es más lenta, más pasiva, más fría y más oscura. Y en las zonas donde entra el sol, la energía es más activa. Entonces, bueno, eso aunque no es, digamos, un baremo objetivo, es una base para que todo el mundo entienda a ver qué zonas más yang o más yin tiene en su casa. Y luego, como ha dicho Rocío, dependiendo de dónde, de qué quieres conseguir, si te quieres relajar, pues las zonas yin pues, son donde te vas a relajar, las utilizas para dormir. Y si te quieres activar, pues en las zonas yang con tu mesa de trabajo, aunque sea el comedor, no importa. Perdón. Si me ha caído el micro. Entonces, bueno, un poco decir que en las casas la energía no siempre circula correctamente y sí que siempre, yo también estoy de acuerdo en que se pueden mejorar, pero no siempre se pueden resolver, no siempre, porque hay cosas que son irresolvibles. Ahora, depende también mucho de cuáles son los objetivos, porque estamos hablando que si el objetivo es mejorar un poco el bienestar, pues sí, eso siempre se puede mejorar, pero si una persona tiene otro tipo de objetivos, a veces las casas no los cumplen. Y después también me gustaría hacer un comentario. Parece que se nos ha... Sobre el Francisco y lo que ha dicho, pero también quería añadir que las elegimos por polaridad, o sea, dependiendo de las cantidades de yin y de yang que tengamos en nuestro cuerpo, vamos a ir a buscar una casa que compensará esas energías que nosotros llevamos en nuestro interior. O sea, llevamos una polaridad que es la que hace que nos sintamos atraídos. Si tenemos un exceso de yang en nuestra vida, vamos a encontrar una casa muy yin. Es la que nos va a gustar porque es la que nos va a polarizar y a contrarrestar esa energía que nosotros llevamos dentro. Un poco era para que tengamos esto como elementos más simples, más prácticos. No sé si Francisco va a aportar algo. ¿Vas a aportar algo? Sí, bueno, muy bien todos los comentarios de las compañeras. Simplemente aportar un poco lo que estaba diciendo, que efectivamente hay generalmente dos líneas. Está la escuela de la brújula, que es para cuando construcciones nuevas, ¿no? Tenemos en cuenta norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales, y ya construimos en base a lo que es la geometría. Y luego está lo que es la escuela de las formas, que es ya cuando nos encontramos las estructuras ya hechas y las personas que las habitan, pues manifiestan desequilibrios. ¿Cómo nosotros podemos percibir que una casa está desequilibrada? Aparte de todo lo que han comentado bien, muy bien las compañeras. Pues simplemente cómo manifiestan nuestros cuerpos esos desequilibrios, por ejemplo. El cuerpo biomecánico a través de lo que son los dolores o el cuerpo biológico a través de las enfermedades. También cómo maneja la persona su propia energía inmunológica, cómo está equilibrada o no emocionalmente o mentalmente. Sí que es verdad que cuando los talleres cogemos los planos de los compañeros que asisten
y le hacemos, como bien dice Rocío, una lectura del plano y le contamos cómo es su vida o cómo están condicionadas, mejor dicho, las vidas de las personas que lo habitan, pues claro, normalmente se sorprende. Nosotros no es que tengamos la capacidad de visión, pero sí que tenemos la capacidad, por la experiencia, de leer los planos de la casa. Entonces, según las personas que habitan y según la disposición de las estructuras, pues podemos ver cómo se mueve la energía en ese espacio. Entonces, claro, como bien dice Loli, pues hay áreas que son yang y hay áreas que son yin. Entonces, si nos coincide un dormitorio de un niño o de una niña en un espacio o en otro, obviamente esas energías le van a afectar a su comportamiento. Es muy normal que siempre que leemos una lectura del plano, pues las personas digan, pero puede ser, ¿cómo es posible que nos afecten tanto? Pues es así. Así nos afectan, por eso nosotros, yo personalmente, siempre trabajo con el plano y el bagua. Y a través del plano y el bagua, pues ya hago la lectura del espacio, cómo se mueve la energía, y luego a la hora de sanarlo, pues ya tenemos en cuenta pues todo lo que son la decoración, los objetos, colores y demás. Siempre es elemento del diagnóstico importante, además de cómo se manifiestan los desequilibrios en los cuerpos, el ver cómo marcha, cómo fluye la vida, ¿no? Si en todas las áreas de la vida fluye de una forma sincrónica, ¿no? Que sería lo correcto. Esta enseñanza que nos han dado, que todo tiene que ser difícil y laborioso a la hora de conseguir las cosas, pues bueno, es una percepción muy de aquí de Occidente. En Oriente, más se rige a través de lo que es el Feng Shui, que como bien decía Loli, pues puede tener un origen, ¿no? Ancestral, pero que Feng Shui, también le quería comentar, que por mi experiencia, Feng Shui es todo, o sea, porque Feng Shui en sí es el arte de armonizar. Ya la propia palabra, viento y agua, que es nutrir y purificar, nos llevan a lo que es en sí, qué es el Feng Shui o qué podemos hacer con el Feng Shui. Me repito, nutrir y purificar. En este caso, ambientes. Pero yo personalmente, que cuando hago acupuntura, también hago Feng Shui sobre los cuerpos de los pacientes. O sea, que para mí el Feng Shui es armonizar. Todo lo que sea armonizar, para mí es Feng Shui, desde mi experiencia. Bueno, pues eso es. Podemos continuar. Yo quería preguntaros, por ejemplo, si nosotros aplicamos el Feng Shui en casa, por ejemplo, en nuestra sala de estar, ¿nos va a influir de la misma manera a tres miembros que vivamos en la casa o dependerá también de cada persona, de la energía de cada persona? Sí, bueno, contestándote, Laura, es curioso ver cómo en casa, en el salón, por ejemplo, hay personas que tienen más costumbre de sentarse en un sitio y otras en otro, ¿no? Así como que hacemos espacios personalizados. Eso tiene un porqué, ¿no? O un para qué. No sé si te he contestado, Laura. Sí, no sé si quieres más aportar. Pero quería añadir que a lo que dice Francisco, que las nueve estrellas son las que rigen también nuestra personalidad y nuestro ADN. Entonces, cada individuo que habita en la casa está regido por una de esas energías. Quiere decir que dependiendo del tipo de energía que estamos potenciando o relajando, suavizando en ese ambiente, hay unas personas que si son más empáticas o son más polarizadas con esas energías, o sea, por decir algo, si estamos generando una zona de mucha actividad y la persona pues es un core 9, pues será hiperactivo para esa persona lo que vayamos a hacer en esa casa, porque se suma la hiperactividad que estamos generando con la que ya llega la persona por su personalidad. Entonces, claro, por eso el consuelo, como ha dicho Francisco, es también sanación a todos los niveles. O sea, hay que conocer bien cómo está la persona, qué persona, o sea, qué estrella lo rige, a qué estrella pertenece, o sea, qué elemento es su elemento, para poder mejorar y entonces, como hay varias personas en casa, pues hay que estudiar un poco todas las personalidades, si son un 3, si son un 4, si son un 5, si son un 8, y luego hacer una lectura genérica, digamos, intentar fusionar elementos que puedan favorecer a todos. Por eso es cierto que si según cuál sea
el objetivo, pues tenemos que tener en cuenta el objetivo para quién de la casa. Para mí, por ejemplo, un salón. Pues primero es identificar cuáles son los tipos de energía del salón. Con respecto a las diferentes baguas, pues dependiendo de la posición que ocupe el salón en el plano de nuestra casa, de nuestro espacio, pues tendrá unas cualidades energéticas o no, más tranquilas, más relacionadas con el dinero, más con las relaciones. Hay salones más de reuniones, otros donde se trabaja más, donde tal, y eso lo vienen dadas las baguas. Luego, averiguar cuáles son sus zonas positivas o negativas. Hay algunos espacios y algunos salones, por ejemplo, que son sanísimos y otros que son horrorosos, que curiosamente luego la gente no es capaz de estar sentadita ni un rato. Y luego, dependiendo de los diferentes miembros de la familia, las zonas que ellos ocupen o que usen en dicho salón, pues puede ser muy diferente, porque una persona puede estar ocupando una zona de una estrella negativa que le produce unos aspectos, para no entrar en muchos detalles, no complicarlo, de inestabilidad. Entonces no va a ser lo mismo que una persona que ubique un espacio neutro, saludable y neutro, a uno que ocupe uno muy saludable con una característica energética muy positiva. ¿Vale? No vivirán esas tres personas, estos tres miembros de la familia no vivirán ese salón de la misma manera, ¿vale? Y ese es el analizar un espacio, al menos como yo lo hago, es al analizar el espacio para definir bien dónde está cada cosa y qué tipo de energía en cada cosa, intentar eliminar al máximo las negativas y después intentar potenciar al máximo las positivas para que el ambiente sea lo más saludable, lo más armónico para todos y que nadie se esté perjudicando, ningún miembro de la familia se esté perjudicando por esa energía negativa descontrolada. Bueno, pues hemos llegado a la mitad de esta mesa redonda. Ya hay muchísima gente que está uniéndose en el chat. Nos saludan desde Uruguay, desde Argentina, desde Italia, México, Ecuador, por aquí Colombia. Muchísimas gracias. Gracias por estar ya aquí participando. Creo que vamos a empezar ya a darle paso a algunas de las cuestiones que se están generando en el chat, pero antes me gustaría volver a recordaros la gira que tenemos preparada con Esther Engema, que va, a ver si no lo tengo por aquí, la fecha, aquí, del 22 de abril al 6 de mayo de 2019. La coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, Esther Engema, estará con Mindalia por Colombia, del 22 de abril al 6 de mayo. Si queréis más información, os podéis meter en nuestra página principal, www.mindalia.com, y en la sección de giras que os vais a encontrar en el menú superior, encontraréis toda la información que tenemos disponible. Bueno, pues ya nos están llegando muchas preguntitas y a mí me gustaría preguntar una, que ya tenía yo también en mente preguntaros, pero bueno, ya la lanzo. Y nos dicen, ¿cómo podemos atraer abundancia y riqueza a nuestra casa? ¿Qué zona de la casa tenemos que activar? Nos preguntan, ¿qué zona de la casa tenemos que activar para atraer abundancia y riqueza y prosperidad? ¿Quién va a empezar? Venga, arranco, que hay mucho silencio aquí. La bagua, para mí, desde luego, la bagua principal de la riqueza, que se coincide con una secundaria de la riqueza, y esto viene dado para mí para la entrada de las puertas, pues será la zona concreta buena donde estaría más a tope. También hay que ver, yo las denomino estrellas, aunque hay muchas teorías de muchos nombres, pero yo lo simplifico a... porque al fin y al cabo mucha gente lo que le interesa es la práctica y no especificar un nombre, yo los llamo estrellas en general, ¿vale? Entonces cada bagua principal suele tener dos, que para mí son las que dan el aspecto, si son buenas, si esa bagua principal será buena o será mala. Entonces hay que ver si las dos son muy buenas, pues entonces, y lo localizas en tu vivienda, pues ya lo puedes potenciar y genial. De hecho, esa zona solo la puedes estropear mucho, así de manera más simple, lo más concreto, si metes energía a fuego, porque para mí esa zona de la riqueza es agua, agua en movimiento, entonces no lo puedes estropear, como dije antes, con el conflicto de agua y fuego. Bueno, yo voy yo.
Yo no puedo decir, porque yo no trabajo nunca de forma estandarizada, yo no podría decirle a nadie dónde estaba su zona del dinero, porque, digamos, el espacio lo gestionó personalizado, no aplicó el VAWA estandarizado. Pero sí decir que si localizan esa zona, es una zona que debería producirse mucha actividad para que el dinero funcione. O sea, es la zona donde se debería poner una mesa y en esa mesa pues se hace de todo. Se come, se habla, se hacen los niños los deberes, se trabaja y se plancha si quieres y haces todo. O sea, la actividad es la que en esa zona, una vez localizada, que yo no me atrevería a decir dónde está porque no tengo ni idea, cada casa es un mundo, en esa zona de la riqueza, pues sería generar mucha actividad. Para mí sería ese el consejo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con las compañeras, con Loli en el aspecto de que las áreas de prosperidad siempre son áreas de mucho movimiento. Hay que tener en cuenta que para alcanzar la prosperidad, que digamos en el símil de un árbol, la prosperidad serían como los frutos. Pero para llegar al fruto, pues se tiene que partir de unas buenas raíces, como bien nos dice Rocío, del agua, que nutra esas raíces, que pueda subir la savia a través del tronco y que pueda a través de las ramas, hojas y flores llegar a alcanzar el fruto. Tener en cuenta que lo más importante desde la perspectiva de la prosperidad es la energía de la salud. O sea, hay que potenciar primero la energía de la salud. Como bien dice Loli, es cada casa, cada espacio es totalmente diferente. Habría que hacer un estudio en concreto de ese espacio para marcar las áreas que habría que tener de máxima actividad para crear una energía magnética para que pueda atraer. Considero que es importante en el Feng Shui, más que todo esto de la prosperidad, es llegar a través del plano de la casa y de la decoración del espacio a reflexionar y decir, ¿hacia dónde quieres? ¿No? Yo es una pregunta que me gusta siempre hacer cuando voy a hacer un estudio de Feng Shui. ¿Hacia dónde quieres dirigir tu energía en este momento, en este preciso momento de tu vida? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Porque teniendo claro hacia dónde te quieres dirigir, todos los movimientos energéticos que se puedan hacer a través del Feng Shui, a través de la creación de una energía magnética concreta, irán para llegar a conseguir esa prosperidad, esa fama, o ese amor, esa salud que todos en el fondo anhelamos. Pero partiendo siempre de una reflexión, hacia dónde te quieres dirigir tu energía en este momento de tu vida, que dentro de un tiempo será diferente porque te habrá cambiado la energía. Entonces habrá que hacer otro bagua. Pero en este preciso momento es donde tenemos que mover, ¿no? Hacer todos los movimientos energéticos a través del Feng Shui para conseguir ese objetivo. Antes ha dicho una cosa, perdonadme que retroceda un poquito, antes ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, Loli, que era dentro del Feng Shui, cómo iba a afectar el espacio a cada uno de los miembros de la unidad familiar. Y es verdad, a través de la psicología, por eso los chinos, dentro de sus herramientas de terapéuticas, tienen la psicología de los 5 arquetipos, porque es muy importante saber qué arquetipos está moviendo cada uno de los miembros de la unidad familiar para saber cómo adecuadamente le mueves la energía a cada uno de los miembros. Si es una persona sola la que habita el espacio, pues es mucho más fácil. Pero si lo habitan varios, pues hay que tenerlos en cuenta y respetar la energía de cada uno individualmente para hacer una energía global del espacio a la vez que una energía individual de cada una de las personalidades. Sí, ya. Yeah. Yo quería añadir una pequeñita cosa a lo que ha dicho Francisco, que es como para acabar de cerrar bien. Él ha dicho un ejemplo buenísimo, que es la savia que viene desde la raíz, sube y finalmente da los frutos. Pues, concretando o añadiendo a lo que dije antes, es cierto que para potenciar la zona de la economía, lo correctísimo sería potenciar el resto de zonas.
¿Por qué? Porque el dinero va a venir por el trabajo realizado, pero el trabajo realizado va a venir por la creatividad, por la inspiración, por el bienestar, por la salud, por la fama también, porque nos conocen, si no, no va a venir. Entonces, claro, es como hacer un recorrido por todas las áreas que finalmente nos va a traer dinero. ¿Por qué? Porque todas las áreas están bien, porque si, por ejemplo, no hay inspiración, no hay creatividad, es difícil que ganemos dinero, es muy difícil, porque no se nos ocurre cómo, no lo estamos haciendo correctamente. Entonces, me parecía importante acabar de concretar esto, que todas las áreas van a ser importantísimas e imprescindibles para conseguir ese objetivo de aumentar la fortuna. Laura, ¿me va a permitir? Yo te voy a añadir otra cosita también. Es curioso cómo hay locales que pueden ser maravillosos o casas maravillosas, pero a nivel de riqueza son un desastre, no funcionan. En mi experiencia, cuando yo analizo, es curioso cómo hay espacios que no tienen zona de riqueza, porque por la forma, su tamaño, la manera de construirse, no lo tienen. O si lo tienen y está disminuido con respecto a otras energías. O lo tienen, imagínate, disminuido y con estrellas con cualidades nefastas, ¿vale? Que conllevan robo o pérdida económica. Entonces, es por eso que muchas veces no funcionan. Evidentemente, como decía no sé si era Loli o Francisco, creo que era Loli, que había que usar mucho ese espacio, sí. Dependiendo qué zona de la casa ocupe, pues sí, yo siempre digo, si es una cocina, una alacena, que es una abundancia, eso ya es riqueza. Si quiero trabajar en casa, ¿qué zona voy a buscar? Bueno, depende, si quiero riqueza, si quiero profesión o quiero nombre o renombre, o depende de lo que cada uno vaya buscando, porque eso es que todo esto depende mucho de lo que cada uno quiera, como decía Francisco, en el momento de su vida, ¿vale? Es muy... Y además, es curioso como mucha gente que empieza a trabajar conmigo quiere... Siempre digo, haced una lista con, os doy varios aspectos con las prioridades que tenéis. Y tienen unas prioridades, pero cuando pasa el tiempo y va trabajando esa energía en su casa, y le enseño las herramientas y dónde y cómo trabajarlo, a los 3 meses han cambiado esas prioridades, a los 6 meses vuelven a cambiar las prioridades, al año vuelven a cambiar esas prioridades y a los 4 o 5 años, no puedo contar, las preguntas se va notando el aprendizaje de las personas en el tipo de preguntas que te hacen. Es muy curioso. ¿Vale? Que es todo, por eso es que todo es una evolución y que desde luego que a las zonas buenas hay que darle mucho uso y a las malas muy poquito, más bien ninguno. ¿Puedo coger el mapa de mi casa y aplicarle el mapa Bagua? Para mí sí. Bueno, yo voy a responder lo que yo opino. El mapa Bagua es un esquema abstracto para nosotros de cómo funciona el espacio tridimensional, de cómo se organiza la energía del universo por sí misma, cómo se organiza, cómo se concreta, cómo se materializa, cómo se estructura ella sola, ¿no? Nadie la está moviendo. Entonces, esa estructura, ese espacio que estudiaron muchísimo los antiguos, esa cosmogonía, ¿no? La plasmaron en este cuadrado, pero en realidad el cuadrado es una cosa muy abstracta, aunque nosotros lo hemos llevado a la práctica de una manera muy simple y es un trabajo que hemos hecho de simplificar, pero eso no quiere decir que realmente sea así. Entonces, el Bagua, si lo entendemos como lo que realmente es, que son las 9 estrellas, cómo interactúan entre ellas, cómo se mueven cada momento, cada día, cada año, cada 10 años, cada 60 años, si entendemos todo ese movimiento tridimensional del universo, pues no es fácil que una persona normal y corriente pueda aplicar ese Bagua. Yo tengo que decir que no lo aplico para nada, porque como comprendo que el espacio es todo eso, pues yo empecé así, en las escuelas donde estudié, empecé con esto, y luego me di cuenta que había muchos errores. Yo encontré muchos errores en mi práctica diaria. Llevo muchos años y tengo que decir que muchos errores cometí, muchísimos. Entonces, empecé a descubrir otras formas de enfrentar esto, porque en realidad es demasiado abstracto, no podemos simplificarlo tanto. Y yo actualmente no aplico el mapa Bagua. O sea, yo entro en una casa y tengo una percepción directa de dónde están las energías, qué tal, las que cual y cómo moverlas. No aplico el Bagua, no puedo aconsejar a nadie.
¿Quiere aportar algo más? Sí, yo, por ejemplo, yo sí que aplico el Bagua, ya como he dicho antes, siempre sobre el plano del espacio, ¿no?, que queremos armonizar, siempre como una guía, ¿no? Luego, claro, como bien dice Loli, hay muchos elementos a tener en cuenta. Por uno mismo aplicar el Bagua o hacerse, pues sería un poquito entrar en el mundo de la especulación. Puedes hacerse, puede hacer todo. Ahora, el riesgo de acertar o no, pues estaría dentro de los márgenes de la especulación. Siempre como para todo, pues es bueno formarse de una forma adecuada. Antes quería comentar algo para Rocío, por lo de las energías negativas. Yo ha llegado un momento de mi vida, de mi experiencia, que dentro de todo, ¿no?, del mundo de la salud, a través de la medicina china, que ya no creo lo que es la energía negativa como tal. No creo que exista la energía negativa como tal, no creo en eso. Yo a la conclusión que he llegado hasta ahora es que hay energía estancada, que esa energía cuando no se mueve, obviamente se densifica, pasa a frecuencias más densas y eso es lo que nosotros podemos considerar como energía negativa, aunque simplemente es energía que está bloqueada, que está estancada, que no fluye, porque es como el agua, que cuando no fluye pues se corrompe y huele mal y claro, si la bebes, pues ya sabemos. Y luego el otro tipo de energía que hablaba Rocío muy bien era la energía del vacío, ¿no? Espacios vacíos que podemos encontrar en estructuras ya diseñadas, que ese tipo de carencias, cuando están asociadas a, como bien decís, una estrella, pues nos genera todo este de mundo de lo nefasto, ¿no? Como se dice aquí en España, a perro flaco todos son pulgas. Pero es más energías de carencias de energías que hay que potenciar a través de lo que es la herramienta del Feng Shui, que ya, como os digo, para mí es una herramienta más terapéutica de las diferentes que nos ha regalado la medicina china a Occidente. Bueno, yo os comentaba al principio que sí se puede. De hecho, a las personas que quieren o que a las que les hago los análisis, les enseño. Todo lo que les envío, les enseño a manejarlo, ¿vale? Y utilizarle, me hace mucha gracia porque luego van a casa de su familiar, a otro y los van. Y le van sacando, por ejemplo, lo más simple que son las baguas. Francisco, lo siento, pero discrepo contigo en eso de lo del vacío y cada uno tiene su teoría, no pasa nada. Pero yo, claro, en mi experiencia, no. Hay una cosa que sí, yo le digo positivo y negativo porque es lo más simple para que nos entienda la gente o para que me entienda la gente. Porque a mí me gusta que me entienda cualquiera que no tenga ni idea de Feng Shui. Y sí hay cualidades diferentes, con aspectos diferentes. Una de ellas es asociada directamente a la enfermedad, que es muy curiosa, que esa fue a través... Esa es con la que más experiencia tengo y la que más me ha enseñado en estos 20 años, ¿no? Porque me tocó vivirla en persona. Y sí, para mí sí hay diferentes aspectos y uno de ellos, son 5 aspectos importantes y uno de ellos para mí es la enfermedad y para mí, por ejemplo, esa zona energética es la más a tener en cuenta y la más a identificar y eludir en esa casa y neutralizar en cualquier espacio, súper importante. Por ejemplo, a mí es lo que, eso en concreto, es lo que a mí me ha movido a que a la gente, porque lo hice, como dije al principio, solo para mí, por y para mí. Y fue ayuda, pues lo siguiente, mis padres, mi hermano, mi amigo, la otra amiga. Y lo que me sigue a día de hoy, el que alguien me pida ayuda y ayudarlo, sigue siendo, pues no es un interés profesional para nada, sino el ayudarlos porque me suelen llegar además mucho con ese mismo conflicto y esa misma vibración que yo he vivido en el aprendizaje de mi vida. Y para mí, por ejemplo, es lo más peligroso. Yo la denomino, le digo muchas veces, la estrella de la enfermedad, que es bastante, bastante para mí nefasta y hay que saber muy bien dónde está. Es muy útil. Bueno, pues estamos en los últimos minutos. La verdad es que se nos está pasando el tiempo muy rápido y ya están preguntando cositas en el chat un poco de la cotidianidad, ¿no?, de nuestro día a día. Cosas, por ejemplo, relacionadas con cómo debemos orientar la cama o si nos podéis dar algún consejo para ayudar a armonizar la relación de pareja dentro de la habitación de la pareja.
¿Puedo? ¿Rápido? Mira, la cama, la orientación. Para mí lo más importante, cada uno tiene una orientación, dice, la cabecera todos para el norte. Todos para el norte no, no hay norte para tanta gente en el planeta. Luego cada uno tenemos una orientación más favorable, ¿vale? Por nuestra fecha de nacimiento, pero bueno, nos sirve como referencia para trabajar, para dormir, pero si no es posible, pues tampoco pasa nada, porque no hay ninguna orientación mala, bajo mi experiencia, porque todas aportan algo diferente. Para mí lo más importante, tener un buen cabecero que no produzca flecha o que proteja esa cabeza de una manera suave, de esa manera sana y armónica, que los pies no den para una puerta, ni una ventana, por ejemplo, al suelo, porque para ellos también es puerta. Ellos lo llaman muerte y no se muere nadie, pero te quedas en muchos aspectos de tu vida poquito a poco, es bastante, bastante fastidioso. Y a nivel de pareja, pues, quien quiere pareja, lo mejor en un dormitorio es trabajar la dualidad. Porque la armonía en la pareja es que se lleven bien dos personas. Entonces, generalmente, ¿vale? Que haréis de todo, pero generalmente, lo básico, dos. Entonces, si son dos, pues que haya dos mesitas iguales, dos lamparitas iguales, que toda la dualidad se potencie y se trabaje, ¿vale? Y que todo sea muy armónico, muy suave, nada de estridencias en el dormitorio. En los dormitorios se va a descansar básicamente, luego se hacen más cosas, pero sobre todo se va a descansar. Y se tiene uno que descansar y la base en cosas neutras y suaves, ¿vale? Que favorezcan el sueño y para la dualidad, para que se entiendan en la parejita. Loli, ¿qué nos podrías para decir? La orientación para mí de dormir es de lo más importante que se tiene que producir en la casa, porque yo me dedico a la salud de muchos años, todos lo sabéis, y quiero decir, el cuerpo son, como me parece que Francisco lo ha dicho al inicio, somos campos electromagnéticos. Y el cuerpo, esos campos electromagnéticos que somos hijos de la Tierra, o sea, respiramos, esos campos se cargan de los campos electromagnéticos de la Tierra, no se cargan de nada, de la nada. Entonces, esos campos electromagnéticos tienen que estar polarizados de una determinada manera para que magnéticamente puedan ser cargados mientras dormimos. Yo hice un descubrimiento hace años que en realidad no lo hice yo, o sea, yo lo leí no sé dónde y luego lo comprobé y realmente la cabeza al norte no es lo correcto. O sea, la cabeza, la energía que nos carga entra en el cuerpo por la cabeza, la energía del norte entra en nuestro cuerpo por la cabeza y es la que magnéticamente nos carga, pero de día. Pero cuando nos tumbamos en la posición horizontal nos polarizamos a la inversa, con lo cual la cabeza debería estar al sur. Y cualquier persona que lo quiera comprobar podrá ver que cuando duerme con la cabeza al sur, magnéticamente se carga muchísimo más y se despierta por la mañana con muchísima más energía. Pero también tengo que decir un poco, tengo que estar un poco de acuerdo con lo que ha dicho Rocío, porque a lo mejor si la persona es muy, muy energética y duerme al sur, que lo energetiza mucho, a lo mejor se produce un insomnio. Con lo cual, para mí hay una pauta genérica, y esta sí que la he comprobado con los años, y es así, que es la cabeza al sur, pero también hay que tener en cuenta que alguna persona que esté ya muy, muy energetizada le puede afectar. Y después también tengo muy en cuenta a la hora de la salud, de la habitación, porque la habitación es el lugar donde se duerme, básicamente, un montón de horas, y es donde la salud se recupera. Entonces, también tengo muy en cuenta aislar lo que es el colchón y todo esto, aislarlo de todos los campos electromagnéticos que circulan alrededor, que básicamente la mayoría de veces son los enchufes que tenemos en las cabezas, que yo los neutralizo porque mientras estás durmiendo estás cargándote de esa electricidad que sale, que irradia por los enchufes y eso está alterando el sistema nervioso, que es muy sensible y está recibiendo esos impactos de la electricidad. O sea que yo, más que decoración, tengo en cuenta todo ese tipo de cosas, el colchón que sea aislante, los enchufes que no irradien, y la polarización hacia el sur. Básicamente yo diría esas tres son las que más ayudan a la salud. Francisco. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Hay que sacar la electrónica de los dormitorios que nos influyen sobre el descanso. Y siempre, pues, en norte, sur, este, oeste, pues yo por mi experiencia lo más fácil
es mover la cama y hacer pruebas de donde mejor tú descansas esa noche. Siempre hay que llegar según la... Es que hay que hacer un estudio en profundidad de la estructura de ese espacio, pero siempre buscar el lado, digamos, margin, ¿no? Lo cual va a facilitar todo el movimiento de iones dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y al final todo lo que nos va a revitalizar para el día siguiente levantarnos energetizados. Pero totalmente de acuerdo con lo que han comentado las compañeras. Sacar el televisor de dormitorio principal. Sí, y quería añadirte, Francisco, es que es verdad que hoy en día en las casas, entre el cableado, las wifi, el cableado de la electricidad, las wifi, la tele, la gente que se deja los móviles en la cabeza, en la mesita de noche al lado de la cabeza encendido, eso son barbaridades, eso no es saludable, pero eso es básico de que la gente tiene que empezar a entender o que se lleve el trabajo a la cama y lo deje en la mesita de noche. Estamos mezclando energías, que el trabajo y el descanso como que no. A trabajar, a descansar, a descansar y a comer. A cada momento su cosa, ¿no? Hay aspectos saludables básicos de dormitorios que es verdad que hay que tener en cuenta. Y con respecto a los campos magnéticos, yo que uso mucho la brújula en esto, para mí es imprescindible, es básico. Siempre a la gente le enseño todos los espacios que usen, que ellos primero sepan dónde levanta el sol, dónde se pone el sol, el oeste, y una vez que están orientados, sea trabajo o sea casa, sobre todo el sofá, la mesa de trabajo, la cama, que hagan mediciones de la brújula, porque si hay una alteración del campo magnético en una brújula, que las puede haber de 20, 30, 40, 180 grados en muchísimas ocasiones y te pilla la cabeza o el plexo solar o las piernas, si esa brújula tiene una alteración magnética, nosotros que somos una alta proporción de agua, a nosotros nos pone más boca abajo todavía. Entonces, eso hay que planteárselo mucho. No todos los dormitorios son saludables. Hay algunos muy nefastos, ¿vale? Pero bueno, siempre se pueden poner vestidores y zonas trasteras, de trastero y cosas de esas. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Ahora que empezábamos, o sea, toda la gente empieza a preguntar qué pasa tranquilo con los espejos, con las fotos, con las mascotas, con las plantas, con la cuál es la mejor manera de iluminar un espacio. Bueno, se nos queda corto este tiempo para seguir hablando de Feng Shui. Gracias, muchísimas gracias a Loli, a Rocío, a Francisco por compartir todo lo que habéis compartido por vuestro tiempo. Os dejo unos segunditos para que podáis despediros. Rocío. Gracias a vosotros también. Nada, muchas gracias a vosotros. Mindalia, como siempre, un placer. Y a todos los que nos hayan oído o nos vayan a ver en los siguientes vídeos, que consideren que todos tenemos una armonía natural interior y que se vayan fijando un poquito por eso. Y nada, que mucha suerte a todos. Y que gracias, compañeros. Gracias. Igualmente. A ti. Gracias, Laura, por haber provocado, ¿no?, esta reunión, ¿no?, tan bonita. Gracias, Loli. Gracias, por Rocío, nos conocías. Gracias a todos los que, para todos los que nos escucháis, lo principal es la salud. Teniendo salud, ya podemos conquistar todo aquello que por prosperidad, fama y el amor y todo. Entonces, como es tanto lo que tenemos que abarcar, mejor focalicemos la energía en algo concreto, que es la salud, y a partir de ella, todo lo demás. Genial, por eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco. La salud es lo más importante y por eso toda la gestión la deberíamos enfocar, tanto los que nos dedicamos como a nivel particular, deberíamos enfocarla siempre en la mejora de la salud. Es lo más importante. Bueno, encantada de haberos conocido, que tampoco os conocía, Francisco, Rocío, me ha encantado. Sí. Y bueno, si lo repetimos, porque parece ser que si tiene tanto éxito, quizá habría que repetirlo, no sé. Lo anoto, a ver si es posible que hagamos una segunda parte de esta interesante mesa. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido desde tantísimos lugares y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. 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 A todos.